Entrarnos en esta historia inmediatamente, vamos a saludarla a Andresa, nuestra invitada, directora y productora de este documental, Sasha Joel Achille, bienvenida. Sasha, hello, good evening, how are you? Hola. How are you doing? Hi, I'm fine, thank you for having me. How's your Spanish? I understand more than I can speak. Okay, don't worry, we'll... Because of the Italian. Okay, espero entiendas esto, Sasha. But Sasha, te amo. Creo que sí la entendió, pero se puso tímido. Sí, dijo, no, mejor no. You want to do it in Italian? What do you prefer? English or Italian? A gusto del consumidor, en inglés o en italiano. Literal. No, pero es que... Italiano, que se entiende algo más. Italiano. Sí. Pero entonces hagamos una cosa. Okay. Andrés, muchas Fachamos gracias. Italiano. Tenemos el combo uno. Menos mal, no, esto es lo máximo. No, este es un acierto tu contratación, Buena Andrés. Contratación, italiano, así iba a decir. Italiano, inglés, cocina, saca el perro. No, qué marido. Ese es el marido que va a mercar. Muy bien, sí, por Mariana. Sí. Felicitaciones. Bueno, vamos a hablar entonces en italiano. Y yo quiero empezar por la siguiente pregunta y es... ¿Qué fue lo más aterrador definitivamente de grabar este documental en las entrañas de una sala de emergencias en Italia? Sasha, non so se hai capito, ma qual è stato qual è stata la cosa più terribile che hai dovuto vedere o che hai dovuto affrontare per fare questo documentale in una sala d'urgenza di un ospedale? La prima cosa che mi ha colpito moltissimo era il fatto che le persone che arrivano in ospedale sono veramente da sole. Questo virus è malvagio proprio perché ti allontana dalle persone che ci stanno vicine. Quindi se stai male, comunque quando una persona stava male doveva presentarsi in ospedale da sola e poi se doveva essere poi ammessa in reparto doveva rimanere da sola e spesso le persone che poi venivano intubate in rianimazione erano da sole senza la loro famiglia e questa è la cosa diciamo più brutta che ho visto. Non è un virus che si manifesta in un modo violento, è una cosa lenta che veramente ferisce le persone e le tiene lì in ospedale completamente isolate. Rosario, lo más atemorizante o lo más terrorífico que vio, lo más terrible es la soledad que viven las personas que llegan a los hospitales, porque por supuesto cuando la persona se enferma la aíslan completamente de su familia, no puede estar ni siquiera con sus seres queridos, entonces es gente que llega sola y está sola y en el momento en el que hay que entubarlos en un reparto de cuidado intensivo están solos. Y es eso, tienen que vivir esa soledad y vivir y enfrentar la enfermedad completamente solos porque por supuesto usted no puede tener contacto con nadie. Sí, esto es impresionante, esto pasará a la historia sin duda alguna. Entiendo que presenta el documental y que se lee, digamos, a través de una historia de una doctora y se cuenta toda la historia a través de ella. ¿Cómo llegó a esa mujer y cómo le hizo un poco como el ofrecimiento de poder grabarla para documentarla? Sasha, ¿cómo se è arrivata a questa persona? ¿Cómo le hai offerto di fare la sua storia? Questa storia. Allora, io ovviamente sono cresciuta in Italia, sono cresciuta a Milano, che è un'ora da Cremona. E quando al picco, diciamo, della crisi in Italia, io avevo parlato col produttore esecutivo del progetto, Dan Edge, e gli ho detto, sai, è stranissimo vedere questo succedere in Italia. Lui mi ha detto, vuoi andare a fare un film? E io ho pensato, ok, se riusciamo a trovare un dottore all'interno di un ospedale Covid, possiamo raccontare una storia forte. E quel giorno lì vidi una foto che aveva scattato la dottoressa Mangiatordi, che è la protagonista del documentario,
di una sua collega infermiera dopo 12 ore di turno in cui non avevano avuto tempo neanche di bere un po' d'acqua o di sedersi, completamente stanca, collassata sulla scrivania per riposarsi 5 minuti. E quella foto per me, diciamo, in quel momento raccontava veramente la storia straziante di quello che stavano passando gli operatori sanitari in Italia in quel momento. E quindi ho contattato Francesca su Facebook e dopo lei mi ha detto vieni, vieni e ti faccio vedere io. Pues Rochi, lo primero es, ella nació en Cremona, una ciudad muy cerca de Milán, que como usted sabe, pues fue el epicentro de esta epidemia en Italia y la primera región, digamos, que fue cerrada en Italia. Y ella, cuando estaba hablando con uno de los productores, pues primero le pareció extraño, es decir, coincidía con que era el lugar donde ella había crecido, donde estaba sucediendo todo esto. Le dijo, mire, vamos a hacer un documental, una película, un reportaje sobre lo que está sucediendo, y ella dijo, mire, si logramos encontrar un doctor, ahí puede haber una buena historia. Y justo ese día vio una foto que había tomado la doctora Francesca de una enfermera en ese mismo hospital, y era una foto impresionante, una enfermera completamente, dice ella, completamente cansada, agotada, descansando sobre un escritorio, digamos, teniendo los 5 minuticos de descanso que podían tener. Ella la contactó por Facebook y la doctora le dijo, pues venga y acá le muestro, y a partir de ahí surge la historia de este documental. Bueno, Sasha estuvo en el 2015 varios meses en África investigando y haciendo una película sobre el ébola, y ahorita nos presenta este documental. Ya que conoce las dos enfermedades, ¿cuál ve más peligrosa para la gente? Sasha, tú conocías anche el ébola, porque he hecho un documental su cuello anche. ¿Cuál te sembra più pericolosa? Adesso que conoci i due. È una bella domanda, perché l'ebola è un virus molto più violento, si manifesta violentamente, le persone, il decesso con l'ebola, la possibilità di decesso con l'ebola è molto più alto, e si manifesta con praticamente le persone sanguinano dall'interno, quindi anche visivamente è molto più violento, però è più difficile a contrarlo, cioè con l'ebola devi avere il contatto diretto col virus, devi veramente toccarlo per poi mettertelo in faccia, in bocca per contrarlo. La cosa che spaventa del Covid è che è imprevedibile, è questo nemico invisibile che sta nell'aria e non puoi controllare, cioè tu puoi cercare di proteggerti il più possibile, però non si sa mai, perché è molto più facile contrarlo, e quindi in un certo senso avevo più paura io personalmente del Covid rispetto a quando sono stata in Africa con l'ebola. La pregunta es muy buena, Catalina, y a ver, primero que todo, con el ébola, por supuesto, es mucho más peligroso, es decir, la posibilidad de morir una vez se contrae el ébola es altísima, y es mucho más peligroso. Además, la muerte por ébola es algo supremamente trágico. Básicamente usted se desangra por dentro y muere, es algo terrible, supremamente trágico, pero digamos, para contraer el ébola es mucho más difícil, es una cuestión de estar en contacto directo con el virus. Es una cosa que no sucede tan fácilmente, no está por todos lados, y en ese sentido, digamos, ella dice que ella sintió mucho más temor haciendo este documental sobre el COVID y sobre el coronavirus, porque es un virus que está mucho más presente, es decir, es muy fácil agarrarlo, mientras que el ébola había que ir a África y estar en contacto directo, pues, con una persona infectada, era mucho más complejo, y digamos se sintió más en peligro en este caso que en el caso del ébola. Bueno, y finalmente, ¿cómo y dónde lo podemos ver? Al final esto es una historia que nos toca a todos, es una historia universal. Sasha, finalmente, ¿dónde podemos ver el tuo... il documentario? Il documentario, sì. Sì. Dove lo possiamo vedere? Ora è, allora, per coloro che stanno negli Stati Uniti lo possono vedere sul sito di PBS Frontline,
L'hanno messo ovviamente sul sito, è accessibile con l'app ed è anche su YouTube. Quelli che stanno fuori dagli Stati Uniti dovranno aspettare che venga, diciamo, ripreso dai canali locali negli altri paesi, e mi sa che c'è già tanto interesse nel prenderlo, quindi spero che presto anche nei paesi del Sud America e anche in Italia si potrà vedere. Vabbè, Sasha, grazie mille di essere qui con noi, una buona giornata a te, una buona serata. Grazie anche a voi. Ciao, grazie. Ciao. Rosario está en los Estados Unidos, en Frontline de PBS. Eso es el sistema público de televisión en los Estados Unidos. Ahí lo pueden ver también en sus plataformas digitales. Y dice que quienes están por fuera de los Estados Unidos deben, pues habrá que esperar a que los canales internacionales lo compren. Dice que hay varios interesados y pues que gracias a Dios la historia ha gustado mucho y ella espera que pueda llegar a todos los países de América, incluso a Italia, a su país, para que lo puedan ver.